Ricordo il giorno che siamo partiti per il nostro viaggio. Anche se è stato molto tempo fa. Già allora avevamo grandi obiettivi. Volevamo contribuire al progresso del nostro paese e renderlo un posto sempre migliore. E ci siamo impegnati ogni giorno per farlo. Come in tutti i viaggi, strada facendo il nostro bagaglio si è riempito di ricordi, di emozioni, di esperienza. Ogni persona che abbiamo incontrato ha contribuito a rendere la nostra squadra più forte. Passo dopo passo abbiamo camminato sempre più veloce per avvicinarci al futuro. Dopo 60 anni il nostro percorso continua insieme. Verso un domani migliore. 60 anni di futuro e di energia. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Thank you.
Cuando dice, ¿qué importa? ¿De qué le servirá a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará para recobrarla? Así entró en el mundo el sentido, el respeto, la veneración, el apego, el amor, la confianza, la responsabilidad de la persona. El amor por el hombre, sin él no se puede entender el cristianismo. Pero tal vez nosotros tampoco lo comprendamos aún, viviéndolo, a pesar de vivirlo, a pesar de intentar vivir el cristianismo, porque no participamos de este origen. El cristianismo no nació para fundar una religión, nació como pasión por el hombre. Entonces se entiende. Hablaba del padre, se hablaba del niño. Dirigía con especial atención su mirada al enfermo y al pobre. Era porque el pobre y el niño y el enfermo eran, entre toda la gente, los más indefensos, aquellos que menos podían imponerse. Y justo por ello destacaba su presencia, porque su valor era independiente de su capacidad de poder. Yo, tú, insisto, hijo de su madre y de su padre, un amor por el hombre, una veneración por el hombre, una ternura por el hombre, una pasión por el hombre, una estima total por el hombre. Hemos escuchado el vídeo. Hemos escuchado el vídeo de la intervención de don Luis Giussani en meeting de 1985, del que, como habéis podido escuchar, hemos extraído el título. Y este meeting del centenario de su nacimiento. Doy la bienvenida y digo que también vosotros, con vuestra presencia, testimoniáis que esta pasión todavía está presente entre nosotros. Y hablamos hoy de esta pasión por el hombre con su eminencia, el cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Bolonia. Muchas gracias. Gracias de verdad, su eminencia, por aceptar esta invitación. Usted ha dicho en una entrevista reciente que don Giussani siempre estaba buscando la verdad en la experiencia sin querer defender nada, y que para él cada encuentro era un descubrimiento. Usted ha tenido también la posibilidad de encontrarlo personalmente, de conocerlo personalmente. ¿De qué se acuerda concretamente de esta persona que hemos visto con un temperamento fuerte y deciso, he decidido? Sobre todo, gracias por la invitación, por la preciosa celebración de la misa de esta mañana, de la que poder empezar cada vez, de cuya esencia volver a empezar cada vez, de este pueblo en camino, de esta presencia en la carne, en la vida, en la experiencia. ¿Qué me acuerdo? Me acuerdo de dos cosas. Primero, la pasión. Es decir, escuchar de él la pasión por el hombre estaba ligado a toda su vida. Era el deseo del encuentro con los demás. Algo infinito que se multiplicaba siempre en una semántica
irreducible, una semántica que a vosotros os es familiar. Creo que la última vez que lo he visto en ese discurso conmovedor de Pentecostés, con todos los movimientos, con Juan Pablo II, un poco anciano ya, ese discurso del ser mendigos. En esta dimensión siempre tiene una pasión por todos. Y lo segundo es una gran atención al otro. Es decir, el encuentro con él nunca era repetitivo o explicativo, sino de algo que explica algo que ya pienso. Es un acontecimiento, incluso en el sentido de lo creativo, de algo que generaba otra cosa. Me parece que estas dos cosas son las dos que conservo más del encuentro con Dunshani. Luego hay un recuerdo del 1981, que ha salido un libro de Roberto Tuccolini hace poco sobre el cardenal Martini en la comunidad de Sant'Egidio, de la que he formado parte. En el 81 se dio un encuentro en Sant'Egidio con el cardenal Martini y Don Giussani. Y era muy interesante. Estaba el presidente de la Acción Católica. Había algunos para confrontarse al final. Querían escucharse, discutir. Y ahí estaba clara la pasión de Giussani por una presencia que estuviese viva, que no estuviese lejos de la concreción de la vida. Una pasión por el hombre transmitida por toda su vida. Por eso es creíble. Profundicemos un momento en este aspecto, porque dentro de la pasión por el hombre, conformulado así, hay algo fuertemente implícito, que es que el hombre tiene necesidad de esta pasión. ¿Por qué el hombre tiene necesidad de esta pasión para vivir? Se dice que nuestra generación es la de las personas tristes. En realidad, las personas tristes son las que están llenas de una agitación por el propio yo, las que toman, las que son bulímicas del yo. Son las que son personas tristes, individualistas, presas del individualismo. Que tienen una amplificación digital que todavía estamos empezando a entender qué significa un hombre digital. La pasión por el hombre es lo que es lo que me hace encontrarme a mí mismo, porque encuentro a los demás, porque me encuentro con los demás. Abre al individualismo en el encuentro con el prójimo. No es solo un encuentro demostrativo, es decir, le necesito para demostrar algo, pero la pasión, sino que la pasión no está en un laboratorio. Toda la vida de Giussani, toda vuestra vida, algún técnico de laboratorio, son los que dicen, los que tienen algo que decir siempre. Pero cuando la vida no está en un laboratorio, pues, uno se equivoca, se mancha. La pasión lleva también a algo que no es del todo justo o preciso. Es así. Pero esta pasión creo que es lo que ha permitido un encuentro y por tanto salir del individualismo, de las personas tristes, para encontrarse uno mismo junto con los demás, justo porque encuentro a los demás. Esto es la pasión por el hombre, de la que todos
tenemos una necesidad, una gran necesidad. Hace un tiempo se hablaba de la desertificación espiritual y creo que no hemos mejorado mucho. De hecho, vemos mucha. Pero esto lo tenemos que leer todavía más con la necesidad de esa agua que es la pasión por el hombre. Por eso hay tanta desertificación espiritual, que se presenta de las formas más complicadas, a veces imposibles, encuentros imposibles. Me acuerdo de uno que miraba a Yusani, que en un coloquio sobre Pasolini y su película del Evangelio de Mateo, decía que Yusani hablaba de Pasolini, reconociendo en él, y estamos hablando de los años 60, no estaba muy bien visto en el mundo católico de esos años. Sin embargo, Yusani decía, en él hay una búsqueda profundísima del hombre. Y si él hubiera encontrado a alguien del movimiento, en vez de encontrar a quien encontró, habría entendido. Pero no es instrumental. Es decir, lo necesito para que me dé la razón. Sino que intuía una pregunta profunda, que de hecho era la pregunta del deseo, en Pasolini, y lo sabía leer. Uno, sin embargo, cualquier otro se rasga las vestiduras, pero si nosotros tenemos pasión, reconocemos la pasión, más allá de las formas. Si no, un técnico de laboratorio te dice no corresponde con la etiqueta, con la forma. Sin embargo, la pasión de Yusani hacía que le permitiese reconocer la pasión escondida donde estaba. Eminencia, usted ya desde joven sacerdote, en su vida como sacerdote, como obispo, como cardenal, ha vivido siempre y siempre ha testimoniado esta pasión por el hombre, también en las periferias, como dice Papa Francisco, en las periferias existenciales y sociales de nuestras ciudades y también de los centros de nuestras ciudades. ¿Cómo ha nacido en usted esta pasión? Siempre por un encuentro, diría. Para mí ha nacido el encuentro, mi familia eran unas personas muy interesantes, mis padres creyentes, con dos hijas muy distintas, complementarias. Mi padre era de Roma, que tiene una fe afectiva. Mamá era de cerca de Milán, un poco más esencial. Tenía una relación vigorosa. Mi padre discutía un poco más, pero cuando encontramos los primeros de la comunidad de Sant'Egidio, me invitaron a hacer una oración antes del inicio del colegio. Y yo al principio me costaba y sin embargo descubrí que era algo nuevo, era algo bello, no algo repetitivo, lontano y lejano, sino algo que encontraba yo. Y después el otro encuentro era con la periferia, con las grandes periferias de Roma, con ese tercer mundo que se decía entonces, que estaba escondido en la ciudad, todavía está, todavía más escondido.
Al final de los 60 había más de 100.000 personas en las chabolas. Este fue un poco el inicio de mi encuentro con un evangelio vivo. Con un evangelio que involucraba toda tu vida. Que era una pasión que sentía y que me abría a las otras personas. Querría afrontar una paradoja, porque por un lado parece que este mundo, como usted acaba de decir, con tantas heridas existenciales y personales, debería estar abierto a esta pasión. Y sin embargo, es como si fuese poco percibida esta pasión o poco aceptada. Por un lado, hay esta gran necesidad, diría casi hasta una urgencia. Pero por otro lado, es como si no consiguiese penetrar en estas periferias sociales, existenciales. ¿Cómo se explica usted esta paradoja? Es un poco como el evangelio de esta mañana, de hoy. Es un poco una puerta estrecha porque nos hace salir de nosotros. Y somos estimulados cada vez a pensar más en nosotros mismos porque cogemos, porque poseemos, porque estabilizamos. Hacemos una relación de la que nos aprovechamos y nos damos cuenta que también nuestro sufrimiento encuentra una respuesta en la atención y en la compartición con los demás. Nos medicalizamos mucho. El individualismo nos hace estar siempre alrededor de nuestro yo, y nuestro yo se cura encontrando al otro, encontrándose con el otro, encontrando la pasión que en el encuentro con el otro me hace entender quién soy. Entiendo quién soy. Y diría que el individualismo nos convence de muchas formas, de que estamos bien solos afirmando a nuestro propio yo. Pero nosotros encontramos nuestro verdadero yo en relación con otro. De hecho, es un periodo de muchos miedos. Usted ha escrito un libro . El subtítulo es sorprendente, donde dice reflexiones sobre los miedos del tiempo presente. ¿Cuáles son estos miedos? ¿De dónde nacen? ¿Qué producen? Creo que nacen de un yo aislado. El individualismo, que parecería darnos fuerza, ser nosotros mismos, afirmarnos a nosotros mismos, en realidad nos hace débiles. Nos llena de miedos, nos hace mirar al otro como un adversario, como un enemigo al que no entendemos, cuya pregunta no entendemos. Y hay mucha intoxicación. El individualismo se vuelve también un nacionalismo, a mi entender. Un gran yo que se vuelve tantos yos aislados. Mientras que, al contrario, es justamente solamente descubriendo al otro. Por tanto, muchos miedos, somos más frágiles, nos sentimos más frágiles. Y no entendemos que no encontramos la fuerza cuidando nuestra fragilidad, sino que este es el motivo justamente para encontrar a los demás. La pandemia, las pandemias, desde este punto de vista, también la guerra,
debería convencernos de esto. Es cuando hemos vencido al miedo, cuando hemos entendido que solamente juntos se puede salir. En la Fratelli Tutti de Papa Francisco decía: el sálvate a ti mismo, que es el fruto del miedo, se vuelve un todos contra todos. Y necesito a alguno que esté de mi parte, que sea la amplificación del yo. Y sin embargo, solo la capacidad de pensarse juntos. La pandemia debe generar una hermandad. Querría profundizar el tema del conocimiento de sí mismo, los miedos que se vuelven cerrazones en vez de apertura. En el 43 se ha escrito el libro El Essere Nulla, en el que se afirma emborracharse en soledad o lo contrario, el hombre. ¿Cómo es posible que el hombre, lo digo con mis palabras, después usted profundizará mucho mejor, cómo es posible que el hombre pueda ser tan infiel, tan descuidado con su propia experiencia, tan lejano a sí mismo como para poder afirmar algo así? Porque quiere decir, yo soy una pasión de mí mismo. ¿Cómo es posible que el hombre esté tan lejano de sí mismo? Es muy posible, por desgracia. Diría que hay muchas variantes que nos acompañan. Diría que el hombre digital es la última variación que estamos empezando a vivir. ¿Cómo es posible? Porque existe el mal. Y el mal nos aísla. A veces lo vemos en sus manifestaciones más evidentes. Y no nos tenemos que acostumbrar al horror de la guerra, de la deshumanización, de mirar a los demás como su sufrimiento no interrogase a mi vida, a lo que yo puedo hacer por ellos. El mal nos divide de los demás. No hay nada que hacer. En este sentido, la pasión por el hombre es justamente lo contrario de una idea de que el mal destila. El ser tú mismo afirmándote sobre los demás, haciendo menos a los demás. Que es una forma de ver la vida un poco pornográfica, en el sentido del vitalismo, en el sentido de la afirmación de sí, que se vuelve ofensiva para la debilidad, para la fragilidad, o incluso lleva a decir que eres un descarte por lo que no sirves a nada, de nada. Se dice a lo mejor de una forma un poco más elegante, no cuentas nada. Hay muchos frutos del mal. Creo que somos la generación que tiene más que las generaciones anteriores. Y sin embargo, con pasiones tristes, vacíos de amor. La consecuencia del mal, el Salmo habría dicho, el hombre del bienestar es un animal que no entiende. Cada vez entendemos menos. La parola pasione implica le parole patire,
soffrire, anche la parola sacrificio, da lì anche la compassione con chi soffre. È possibile vivere la passione per l'uomo senza queste caratteristiche? Io penso che appunto sarebbe la vita pornografica che dicevo prima, in cui i tanti elisir di benessere che ti garantiscono, per esempio appunto, di non soffrire. Attenzione, io penso che siamo tutti abbastanza sani, per cui nessuno di voi, nessuno di noi, io certamente proprio scappo, di fronte al soffrire, come dire, più soffri meglio stai. No, grazie. Sarebbe un po' pericoloso se uno che dice... Ma c'è la sofferenza, la devo affrontare. Se amo qualcuno, certo che soffro per lui. Io mi colpì, dopo pochi mesi ero arrivato a Bologna, insomma... Y tenía, dije que tenía un chico que había muerto a los 12 años y le había recordado a este chico algún mes después. Este chico me dijo el padre y la madre y me dijo, mira, aquí he hecho un error. Y dije, mi hijo no tenía 12 años, tenía 10, pero ha muerto. El padre empieza a llorar y me dice, yo habría dado la vida para que hubiera podido llegar a los 12 años. Esta es la pasión, es decir, es por amor. Y por amor de aquella persona ahí, pongo otro ejemplo, que con toda esta polémica que hubo con el Civiltà Nove Marche, que por durante cuatro minutos duró el asesinato de aquel hombre nigeriano, la polémica que yo me preguntaba en aquel momento, quizá es que he tenido mucho miedo, quizá no deberíamos haber hecho nada. Mirar hacia otro lado, no. Creo que esto forma parte de la vida pornográfica, a mi parecer. Aquello que seguro que yo pienso es que todos nosotros habríamos hecho, es que si ese es tu padre, habrías saltado para ayudarle, habrías hecho algo si aquel era tu hermano. La compasión es que ese de ahí es tu hermano. No sé qué hacer, no es que porque sea mi hermano ya... Sé qué hacer, pero si es como es mi hermano, pues hago todo lo que puedo por él. Es siempre un problema de amor, de compasión. Cuando no hay compasión, entonces tendencialmente como estamos hechos para querer bien y para amar, si olvidamos esto, la vida se convierte en otra cosa. Usted ha hecho distintos temas sobre el cambiamiento cultural y las citaciones y me permito leer un breve pensamiento de un licenciado que ha estado presente en el meeting del año pasado y que un científico y que dijo esto. A partir de esta analítica hemos debido intuir cuántos han sido profundamente influenciados. Pero del otro lado son los mismos algoritmos que crean divisiones, corrientes de fake news y, en consecuencia, opiniones polarizadas que llevan a dirigir el pensamiento público, es decir, lo que está sucediendo. Pero después profundiza. La cuestión cognitiva y crítica se está bajando el nivel hasta el punto de que no hay duda de que en el centro de la discusión están solo las emociones y las opiniones. Es más fácil respecto al pensamiento crítico que no se desarrolle. Estamos en la mayor crisis epistemológica de la historia. En lo digital no le interesa ni el significado literario ni el sentido. Y termina este análisis con una pregunta que querría ponerle a usted, que es, el requisito sigue abierto. ¿Cómo puede pasar el hombre de la cultura
alfabética a la cultura digital, manteniendo íntegramente su yo. Son tantas cosas. También en nuestra experiencia. Antes imaginaba, por ejemplo, el hombre digital, por ejemplo, la inteligencia artificial, o de la inducción que la navegación digital lleva a cada uno de nosotros. Es decir, la inducción digital, aunque de una manera evidente, yo busco algo y luego me continúan a venir cosas que están más o menos cercanas a esta cosa que yo que he buscado, ¿no? Estas sugerencias. Y que al final lo que buscan es como atrapar mi atención, porque en su momento hice una búsqueda, ¿no? Hice selección en el pasado. Y los algoritmos no son, no es que no tengan influencia en nuestra vida. Hay tantísimos algoritmos, las cuales algunas veces nosotros nos fiamos. Decimos, decide tú, al final, porque nosotros las personas tristes o cuando hay poca pasión por los demás, por el Señor y por los demás, que es algo que está muy unido, por cierto, evidentemente, y también podemos decir un cierto algoritmo, ¿no? Entonces yo pienso que es un gran desafío, al cual yo creo que la reflexión que seguramente nos acompañará en estos días nos ayudará a entender la pasión de la cual nos ha alcanzado y nos ha abrazado, ¿no? Y que puede encenderse tanta nueva pasión. El cristiano es uno que ve, porque tiene pasión. Porque si no tienes pasión, no tienes nada. O el hombre digital, ¿no? Que tú ves todo, coges un poco todo, pero no se te queda nada, no queda nada. Porque todo se convierte como una especie de un consumo per se. Y por lo tanto, al final es todo simplemente el mío bienestar. Cuando está esta pasión por el hombro, y uno se da cuenta, yo aquí no veo tantas personas tristes. Más bien, toda la gente que veo aquí, muchos de vosotros, se os ve que se os ha llenado la vida. Que os complicáis la vida y que vais a hacer la caritativa de mil modos. Pero es verdad que esa vida complicada de ir al estadio, por ejemplo, o pasar la vida delante de la televisión, o hace tiempo se cantaba, si no recuerdo mal, alegremente, y se iba a la basa. Creo que esta vida es un poco complicada, ¿no? Y nos ha hecho descubrir tanto, nos ha hecho descubrir el mundo y dado tantas respuestas y tantas experiencias que hemos conocido. Por lo tanto, la experiencia se ha convertido en inteligencia. No sé, respuestas cooperativas, historias de que intentan responder a ese encuentro, a esa pasión de la cual nadie se habría dado cuenta. Yo no me habría dado cuenta si no hubiera encontrado a alguien que me ha llevado a la periferia. Yo como mucho habría hecho un estudio sociológico, habría hecho un poquito de técnico de laboratorio, habría, bueno, sentenciado. Sin embargo, esto es otra cosa, que es lo que el Papa Francisco dice continuamente de tocar. Es la carne, es la pasión por el hombre. No algo abstracto, sino muy concreto. Y pienso aquí, por ejemplo, se entiende muy bien con cómo una vida complicada, aquel que se complica la vida es porque tiene una pasión. Y esto habla también de quiénes somos, quién soy. Y porque yo soy esto, por lo tanto puedo hacer. Por tanto, se ha entendido bien que esta pasión por el hombre, vivida hasta el fondo, se convierte en un criterio para utilizar adecuadamente los instrumentos digitales como otras elecciones en la vida. Si
tenemos una pasión por el hombre, el algoritmo al final es más fuerte. Si no tenemos esta pasión por el hombre, al final es más fuerte el algoritmo. Nos induce, es el instrumento que nos hace convertir en un objeto y abrirse. El más grande enamorado del hombre que conozco es el nuestro Señor, que todavía pierde el tiempo con nosotros, que sigue intentando, sigue insistiendo, está convencido, no obstante, digamos así, tiene muchos motivos para afanarse, para que el hombre se encuentre a sí mismo. La pasión por el hombre que encontramos encontrando a Jesucristo. Después, sin pasión, el instrumento que nosotros que pensamos que somos nosotros los que decimos, sin embargo, decide él. Esto es cuanto más, lo más deshumano que puede haber, que haya una pasión por el hombre que pueda responder el deseo que tenemos todos, en realidad, todos dentro, ¿no? Porque si está el desierto espiritual, significa que hay una necesidad de agua. Nosotros muchas veces nos rompemos las vestiduras, nos rasgamos las vestiduras porque hay un desierto espiritual. Sí, bueno, es verdad. Y esto crea muchísimo sufrimiento, y esto es verdad, pero a nosotros nos interesa la compasión, y es esta de aquí. En vez de rasgarnos las vestiduras o eludir esto en un recinto del desierto, quizá debemos buscar juntos el agua, porque quiere decir que tanta gente la desea. Y quizá decir que el agua que hemos encontrado, este discurso de Yusani con este agua que hemos encontrado colma la sed, ¿no? Es el discurso de Yusani con Pasolini, ¿no? De que decíamos antes, no de un mundo, no un mundo burgués, ¿no? Que es un adjetivo que usamos poco, pero que antes se usaba más en la experiencia católica, el cristianismo. Podríamos decir antes de técnico laboratorio, que saben explicar todo, pero también valdría el término de burgués aquí. Por esto, a Yusani le interesaba tanto Pasolini y sabía que había una cuestión verdadera en él. Podemos decir que hoy podemos encontrar. Y no es fácil encontrar a alguien que hable bien de Pasolini. Por tantos motivos. Podría parecer lo opuesto, Pasolini. La pasión es precisamente el poder encontrar las preguntas verdaderas. Con tanta libertad, pero también, claro, con que exige tantísima pasión por el hombre. Ahora no cito a Pasolini, pero sí al dibujante de cómics americano, en el que hay un diálogo entre Enos y Lucy que dice que de mayor querría ser médico y dice no, nunca podrás ser médico porque tú no amas a las personas. Y él dice, yo amo la humanidad. Es la gente a la que no soporto. Y esto nos hace reír. Pero hay tanta verdad en ello. Tantas son las proclamas de salvar a la humanidad, de hacer paz. Pero cuando se trata de mirar al que tienes cerca, todo cambia. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero de todo diría que todos nos encontramos en esta cuestión, ¿no? Tendencialmente. Tengo en la mente una persona que vivía en el Trastevere que todo el rato decía palabrotas, blasfemaba todo el tiempo. Le decía, bueno, no blasfemes. Y dice, no soy yo el que blasfema, son los otros que me hacen blasfemar. ¿Qué diría yo a mí mismo? Porque la pasión por el hombre, en esto el Señor verdaderamente se ha pasado.
nos ha liado con esto, ¿no? No es la categoría que a mí me agrada, o que me crea menos problemas, o que me es simpático, o que me lo pregunto de la manera justa. No, no, no. Es la pasión por el hombre así como es. Sin categorías. Sin... Y también Mazzolari, que es un hombre santo, decía, no es que uno ama al pobre como quiere uno. Ama con todos los problemas que pueda tener. Con las contradicciones, como por otro lado, y lo digo a mí mismo también, como también los demás nos aman a nosotros. Entras siempre en el discurso del laboratorio que decíamos antes de la vida pornográfica, ¿no? En el cual yo me construyo los ideales, luego miro los ideales, miro la vida, miro aquellas imágenes y después me miro al espejo, que algunas veces vale la pena mirarse un poquito al espejo, como decía, y darse cuenta de que uno es tonto. Y un poco, bueno, a todos nos cuesta, ¿no? A todos nos cuesta mirarnos en el espejo. Pero ahí es un relativismo, un realismo sano, un relativismo sano, digamos. Que hace que es relativizar un poquito el yo, vaya. Hay un sano relativismo, ¿no? En el sentido de mirarse al espejo y darse cuenta de que eres lo que eres y punto. Y relativizarse con respecto a los demás. Y lo mejor para de esa manera es ponerse en relación con el Señor, que es el que permite esto. Amar el otro por aquello que es. Y nada, pienso que en ese sentido Yusani, Pasolini y Yusani tenían los dos. Este año también es el centenario de Pasolini. Son los dos. Tienen esta relación. Los dos tenían claro este punto de la carne, ¿no? La carne es esta. Salgamos de un cristianismo idealizado. Salgamos de una identidad sin historia. No nos fiemos de ese tipo de cristianismo, de ese sin rostro. En el origen de la elección de Yusani es no fiarse de un cristianismo espiritualizado que no tiene que ver con lo concreto de la vida. Porque nosotros somos lo que somos. Y por tanto podemos decir que podemos amar y ser amados por aquello que somos. Y esto es lo que nos cambia. Porque no hay una perfección abstracta. Nuestro Señor, que ha pasado los pocos años de su vida con los discípulos, si hubiera hecho así, después de un poco de cálculo de conveniencia, probablemente no le habría salido los resultados. Y en vez de eso, si empieza a decir yo lo que tienen que hacer, bueno, habría dicho, me he equivocado, volvemos a empezar, todo desde cero. Por esto nos cambia, porque precisamente nos pone una pasión por el hombre. La pasión por el hombre de Yusani es una pasión profundamente educativa. Educar hoy a los chavales es difícil. En mi opinión, mucho más difícil que hace 10 o 20 años. ¿Qué quiere decir hoy tener una pasión educativa en este momento histórico, mirando a los chavales? Es un buen desafío, creo. Creo que también deberíamos no veo mucho muy bien la platea porque tengo las luces en contra, pero creo que no muchos somos chicos. Pero muchos de ellos están hoy aquí porque han encontrado algo o a alguien.
Hoy la gente dice, hoy es peor, es más difícil. Yo si pienso cómo era hace 50 años, la ideología, ciertas simplificaciones, con ciertos dogmatismos de la época, no era mucho más fácil domesticarnos. Luego hemos encontrado algo que ha cambiado, que nos ha tocado, una pasión que nos ha hecho entender qué era lo que queríamos, qué era lo que buscábamos. A lo mejor sin dar tantas clases, mi miedo es que además de hacer los amigotes, de ser amigotes, sobre todo tienen necesidad de testigos, gente creíble, verdadera, que hace lo que dice, que tiene una pasión, que sueña. Ancianos que sueñan. Y por tanto también los chavales sueñan. Que no se examinan continuamente, sino que intentan el examen de la vida continuamente. Pero sobre todo, creo que de esto tienen necesidad. Y también no multiplicar instrucciones de uso, sino ayudar a jugar al precioso juego de la vida. Nos acercamos al final de nuestro diálogo. Históricamente, esta pasión por el hombre, que es el cristianismo, como lo ha expresado Don Giussani, ha sido una liberación de lo real. La esclavitud, las mujeres, muchos miedos que existían en las diversas sociedades. Por tanto, ha sido un factor que ha cambiado la historia. Y también ha creado una vida social mucho más humana, hasta crear cierto bienestar. Muchas veces se olvida este factor revolucionario del cristianismo. Hoy, en esta historia que estamos viviendo, ¿cuál es la liberación que nos trae el cristianismo a las personas que viven este periodo? ¿Y cuál es el deber de la Iglesia para comunicarlo? Porque hay una espera y no sabemos si no viene aceptado o no viene percibido lo que ofrece la Iglesia. Muchas veces puede ser malinterpretado, pero la vida que se hace habla por sí misma y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Te respondería con la gran visión de Fratelli Tutti. Es decir, no los de mi etnia, no los socios de mi club, no los que no me molestan, no los que están ya domesticados, no, la gran visión de Fratelli Tutti. La recuerdo porque las pandemias, la pandemia y las otras pandemias, porque pensad lo que la guerra con todo lo que comporta, nos arriesgamos a acostumbrarnos. Cuidado con acostumbrarnos. Incluso a que la guerra sea una solución. Nosotros tenemos una reserva de humanidad y esta visión del Fratelli Tutti creo que sería la verdadera respuesta a la pandemia. La conciencia de ser de la misma casa común. La casa común, con todo el cuidado que esto
conlleva, con el ayudar, con la pasión del hombre por el hombre, ayudar a reconstruir un pensamiento colectivo que no es fácil por los muchos miedos, por el individualismo, por el sálvate a ti mismo, etc. Y creo que esta gran visión del Fratelli Tutti, que creo que hará también gran parte de la experiencia de los cristianos, que es una hermandad universal y que sabe ver en el otro a su hermano, a alguien con quien caminar juntos, una caravana, habría dicho el Papa Benedicto, con el que volver a encontrar lo que en otro caso, el miedo, en el aislamiento, no sabríamos vivir. Por tanto, la gran respuesta es el Fratelli Tutti. Creo que esta es la respuesta que va más allá y que nos involucra hoy en este momento, en esta dificultad que vivimos dramáticas, pero también muy reales. Nos han hecho un poco redescubrir que la vida es esta, no porque nos gusta, sino porque nos estábamos afanando en un bienestar que no existía, porque el mal nos ha entrado dentro. Y Fratelli Tutti es la gran respuesta que requiere también los esfuerzos de todos, porque nos involucra a todos. También para el diálogo interreligioso que tendrá hoy un testimonio importante en el testimonio con la ISA. Creo que en esta visión el diálogo refuerza la identidad. Tendemos a pensar lo contrario, el diálogo de una forma en la que diluir nuestra identidad, y sin embargo no, diría que es salgo cada vez más reforzado en mi identidad, pero en la conciencia de que con ese con el que dialogo puedo vivir y encuentro algo más profundo, más humano, que me une y que no solamente no me hace perder, sino que me hace entender por qué somos cristianos y cuánto podemos ser como cristianos hermanos universales. Usted quería citar, no sé si quería hacer una cita para la traca final. Il voto finale è... La traca final es una cita de Giussani. Así no me arriesgo. Aveva colpito perché me han sorprendido algunas cosas que también he recordado esta mañana, de los dos motivos por los que, porque yo lloraba de las cosas que decía esta mañana, y me ha sorprendido esto. Y así acabo. Durante uno de sus primeros viajes, entre el 67 y 71, donde Giussani encuentra un grupo de universitarios del PYME, cerca de Macapá. Uno de estos sacerdotes se llama Padre Angelo Viraghi, grande y gordo. Una noche le dice: acompáñame a un trozo de la visita pastoral. Y lo decía un poco con una sonrisa irónica, pero yo le he dicho que sí inmediatamente. He ido y en un momento determinado, después de unas horas de coche, se paraba porque tenía que volver hacia atrás, porque había un pantano que tenía que atravesar en 8 horas y era ya de noche. Padre Viraghi le dice: mira,
yo estaba bromeando, vuelve tú hacia atrás. Y el padre misionario... Y he entendido por qué me ha dicho así. Ha empezado a entrar en el fango hasta la rodilla y se hacía un metro al minuto. Y yo estaba ahí y lo miraba alejarse y el que se daba la vuelta me saludaba, sonreía y entraba. Era por la noche. El sol cayó en un cuarto de hora. Por tanto, lo veía rodeado de una nube de insectos y su primera meta, después de 8 horas, era un serengueiro que estaba sacando goma de resina de los árboles y era solo uno. Don Gianni no se lo olvidaría en toda la vida. Le cuento esto a mis amigos concretamente. Estaba ahí durante media hora pensando, mira, esto es mira lo que es el cristianismo. Este hombre que arriesga su piel para que uno, solo uno, para encontrar a uno que no conocía y a lo mejor no volvería a ver. En ese instante, en ese momento, tuvo la percepción vívida de que el cristianismo nace justamente como amor al hombre. Lo deseo para mí y lo deseo para vosotros, esta percepción. El aplauso claramente era por Giussani. Por lo tanto, hacéis muy bien. Sí, es seguramente un aplauso. Sí, es seguramente un aplauso por don Giussani, pero creo que por usted también, Eminencia, por la amistad que vive con nosotros y con su sensibilidad profunda, profundamente apasionada, con la cual usted ha hecho presente a Giussani y su propia pasión. Seguramente le acompañaremos con la oración en su tarea, en su gran tarea. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Thank you.
Mi ricordo il giorno che siamo partiti per il nostro viaggio. Anche se è stato molto tempo fa. Già allora avevamo grandi obiettivi. Volevamo contribuire al progresso del nostro paese e renderlo un posto sempre migliore. E ci siamo impegnati ogni giorno per farlo. Come in tutti i viaggi, strada facendo il nostro bagaglio si è riempito di ricordi, di emozioni, di esperienza. Ogni persona che abbiamo incontrato ha contribuito a rendere la nostra squadra più forte. Passo dopo passo abbiamo camminato sempre più veloce per avvicinarci al futuro. Dopo 60 anni il nostro percorso continua insieme. Verso un domani migliore. 60 anni di futuro e di energia. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendono un istante l'ora e guardano dalla parte dove viene il Dio.